24 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada mañana, a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos por los kioscos, por las portadas de los diarios que se, que se editan en Córdoba, y el Córdoba, Diario Diario El Día. Y como cada uno nos acompaña un compañero de la redacción de ABC, Baltasar, Baltasar López. Hola, buenos días. Balta, bienvenido. Gracias. Bueno, hoy tenemos información variada en los titulares. Vamos a empezar eh, por el diario El Día, quizás, eh, que es el titular con una tipografía mayor, aunque es un tema que ya venimos hablando de él eh, varias semanas, quizás. Educación, dice el diario El Día, elimina el centro del nuevo mapa de escolarización. Eh, como ya venimos adelantando, lo ha hecho el diario BC. Ha ido avanzando cómo va quedando el mapa de escolarización que se pone en marcha el día 1 de marzo. Pues eh, la novedad fundamental para este año, que ahora está aprobado este, este esta nueva distribución, consiste en que el centro no aparece y eh, el centro se reparte en las otras siete áreas para que haya más opciones de cada uno de los vecinos de Córdoba a optar. Bueno, eh, yo no sé cómo está encajando este nuevo mapa en el en mundo de la... Bueno, pues eh, sabemos que hay una convocatoria de, de huelga de parte de, de los operadores de de la educación pública al considerar que se está primando la, la elección de, de centro concertado, mmm, que resulta un, un poco complicada de, de entender ¿no? porque hasta ahora la, la convocatoria lo que hace es plantear, eh, digamos, a la contra, no es decir, es una huelga porque a su juicio, se, con el nuevo modelo, eh, se prima la posibilidad de poder elegir centro concertado, lo cual es sorprendente porque Realmente lo que está haciendo la Junta es eh, potenciar esa libertad de los padres, ¿no? a, a elegir centro. Y luego es, es una huelga a la contra, en el sentido de que es no a este nuevo modelo, pero llamativamente. Hasta ahora, por lo menos, no ha, sido una huelga, o, eh, no ha sido una huelga que se convoque para reclamar más medios, que lógicamente la educación pública los, los necesita. No es una huelga, por ejemplo, para reclamar más formación, que los profesores deben ser conscientes de, también de que eh, no todos son los medios materiales. ¿no? Entonces, en ese sentido, es un tanto eh, sorprendente. ¿no? Cualquier cambio siempre en estructuras muy consolidadas pues, suele... Eh, tener resistencia y en ese sentido, pero bueno, creo que eh, la inmensa mayoría de padres, como es evidente, estarán satisfechos, ¿no? Se aumenta la posibilidad de, de los padres de, de elegir centro y luego otra cosa que no se nos olvide. A ningún padre se le está obligando a que su hijo vaya concertado. Es una opción. Los sí. padres, el padre que quiera seguir matriculando a su hijo en, en la escuela pública puede seguir haciéndolo, y el que no. Claro. Pues tiene un abanico más amplio de posibilidades. Lo claro, cierto es que antes en el, en el área, la zona centro, había se concentraban, buscar vale la expresión, muchos colegios concertados claro, que sí. ahora pues se distribuyen por distintas áreas. Uh -huh. Aunque eh, siempre queda la duda: si ya, por ejemplo, por poner nombres, Salesiano o El Carmen, uh -huh. estaban completos, ¿qué más da? que se amplíe su área de influencia cuando son colegios que ya de por sí recibían muchas más solicitudes que plazas tenían. Bueno, supongo que en este caso se trata de dar la, la posibilidad al menos ¿no? y, y de ir adoptando un, un sistema que sobre todo prime cada vez más esa libertad de los padres para elegir eh, centro educativo, que en el fondo estamos hablando de la posibilidad de elegir eh, una de las cuestiones básicas que tiene cualquier padre o madre para, para su hijo, ¿no? la, la educación. Sí, pero que al quitar la, la zona centro, hay, hay situaciones raras. Por ejemplo, un vecino de Cruz Conde o de Foro Romano. no puede llevar a su hijo a Colón, porque le corresponde a Colón ha pasado a tablero. Al quitar el centro, que le han hecho una raya, una raya por Tejares. Y pasan cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que también hay una... Singular, hay pues supongo que también ahora, eh, como toda novedad, habrá que también ir haciendo los, los ajustes finos, ¿no? Y habrá claro. que ir también eh, viendo los casos que vayan, que vayan surgiendo. Es decir, evidentemente un cambio tan tan profundo eh, no puede salir de 10 el, el primer año, pero bueno. Eh, para eso están los, los técnicos de, de la Junta para, para evaluar, lo que tampoco tendría mucho sentido es que tanto PP como Ciudadanos desde la oposición siempre insistieran en que ellos querían cambiar el, el modelo y luego al llegar al, al cargo no, no, no hicieran nada. nada ¿no? Claro. Bueno, pues la realidad es esa, el día 1 de marzo, que creo que es domingo, eh, comienza el periodo de matriculación para los chicos y chicas que se inician en septiembre y los padres tienen que ir a padres y madres, tienen que acudir a la consejería a ver qué áreas eh, donde ellos viven le corresponden qué colegios les corresponden, colegio corresponde, que todo donde tendrán más puntos, porque supongo que aún así, la, como son áreas tan grandes, habrá algún tipo de medición, de baremación para acercar a sus críos, a sus alumnos chicos y chicas a los centros, porque si no no van a caber ya les digo que por el segundo reporte que han hecho, hombre, ahora quedan cosas, eh, unas disfunciones el, el tema El tema de la baremación es otra cosa que tienen que mirar Claro. tranquilamente los padres porque ha cambiado mucho el listado de, de, de puntuación y, y los criterios, ahí hay cambios significativos. Por ejemplo, que recuerde a bote pronto, uno muy importante, es eh, por hermano antes era eh, 16 puntos por cada uno, ahora son 20 cada uno. Es decir, eso eh, lo pueden consultar eh, ya, por ejemplo, en nuestro periódico La Edición eh, Digital está eh, reflejado en, en artículos ampliamente y también tienen que consultar esos nuevos maremos y esas nuevas puntuaciones. Claro. No hay que ir muy deprisa, es ¿eh? decir, que no, no tiene preferencia el que lo haga antes, el plazo se abre el día 1, el plazo mientras que te puedo apuntar al último día que tiene no. el mismo derecho al primero, pero tampoco lo dejen, tranquilos. Tampoco lo dejen para el último día porque habrá, hay novedades que, muy interesantes. Sí, hombre, sí. Por, sobre todo por estudiarlas. Sí. Bueno, vamos a seguir. Sí. El diario ABC hablando de menores titula en su página 2. En la concienciación dispara el acogimiento de menores. La, la Junta busca hogar para 19 chicos y chicas. Bueno, parece que hay una, ha habido una campaña eh, uh -huh. en la que han participado algunos famosos y eso ha hecho que aumente la concienciación. Es verdad que en números absolutos las cifras son bajas. Creo uh -huh. que estamos hablando de 50 y tantas familias, solicitudes. 26, de que, este 56. 56. Son eh, pocas, pero uh -huh. es verdad que se han duplicado prácticamente. Sí, como reflejamos hoy en el periódico en una amplia información, la campaña. Sé mi familia, cuenta conmigo que contaba con rostros conocidos como, por ejemplo, los Morancos o, o Manu Sánchez, ha hecho que haya 56 familias que se hayan interesado. ¿no? Uh -huh. Es más del doble. ¿Cuál es el objetivo básico? El objetivo básico es que estas fórmulas de acogimiento temporal se hagan sobre todo en eh, familias. Eh, evidentemente los centros de menores están perfectamente capacitados para acoger a, a los chicos o a las chicas en esta eh, complicada situación, pero eh, se trata de que mejor estén con, con familias. ¿Por qué? Bueno, pues porque la atención es individualizada, el entorno es más estable, eh, también eh, los niños tienen más facilidad para, para su desarrollo escolar y entonces ese es el, el, el objetivo. ¿no? Y eh, probablemente pues, eh, lo que hacía falta también, aunque las cifras sigan siendo eh, bajas, pues era un... un al Dabonazo en la sociedad, a hacer llegar el mensaje de que esta fórmula es necesaria, aunque esté cubierta por, por los centros de, de acogida, pero que es mucho mejor que los niños en esta compleja situación de verse separados de sus padres, pues puedan estar acogidos por por otras familias que se ofrezcan para ello de forma temporal. Tiene, tiene. Lo que me ha sorprendido, Walter, no sé sí. cómo a vosotros, es que no había conocimiento en la sociedad de esta posibilidad, esta opción. A veces, yo no sé, ¿eh? yo hablo desde de, de, de los medios que estamos mucho, mm. habitualmente más acostumbrados que nos lleguen notas. Sí. Tú siempre entiendes que hay o adopción, uh -huh. o, hay, o el crío, la chava, la chica va a un centro de, de internamiento. Pero esta fórmula intermedia, que es que una familia se haga cargo de un menor, temporalmente solo hasta el periodo en el que se determine para que hacer más fácil su integración escolar, su integración familiar, etcétera creo que la gente es que no lo sabe. O sea, eh, ahora ha habido un toque con tú dices, atención por parte de una campaña así más mediática y hemos visto cómo rápidamente han llegado resultados. Quizás el, el error ha sido no publicitar esto antes. Eh, probablemente lo, lo que sucede también es que muchas veces en la dinámica de, de las instituciones pues eh, se va lógicamente afrontando el día a día, que es lo fundamental, atender a estos, a estos chicos que se encuentran en una situación y a estos niños que se encuentran en una situación tan compleja como hemos dicho como verse separados de, de sus padres, evidentemente, son por circunstancias graves, lógicamente. y probablemente, pues, la administración en este caso, de la junta, pues, se centra en ese día a día. ¿no? organizar la vida de los pequeños bien en los centros, bien con las familias de, de acogida, que también en muchas ocasiones son eh, lo que se conoce como familias extensas, que es estar con tíos, con primos. y, pues, eh, probablemente ha faltado ese mensaje a la sociedad ¿no? de decirle existe esta fórmula existe esta fórmula eh, de ayudar que bueno, eh, no puede ser más altruista y, y, y más elogiable ¿no? porque es alguien que va a ayudar de forma eh, temporal es decir ese niño luego pues, eh, cuando la situación se reconduzca si se reconduce afortunadamente pues volverá con, con su familia o directa o irá con, con otros familiares o bien pues llegará el momento en que, en que se emancipe, etcétera, etcétera. Y el hecho de que se haya transmitido el mensaje, pues se ha visto que ha tenido, que ha tenido resultados, aunque aún sigan siendo pequeños, porque es cierto que, por ejemplo, se está buscando de forma urgente eh, hogar para, para 19 menores aún en, en la provincia de Córdoba, pero bueno, ya se ha doblado el número de familias que han mostrado interés, interés por, por, esta, por esta fórmula, que evidentemente pues, eh, para la familia supone una experiencia vital muy enriquecedora, pero también, eh, lógicamente, tiene su vertiente dura en ¿no? el momento en, en que esos niños se van, se van de casa, porque eh, lo que está claro es que esta familia estamos hablando de, eh, para que nos entendamos todos, eh, grandes personas, personas con un... Eh, ...gran corazón que lógicamente pues se, se encariñan de, de los niños... ...y ese momento de la marcha pues es, es complicado... ...la verdad es que son de esos ejemplos ¿no?... Eh, ...muchas veces nosotros juntamos también... Eh, <coughs> ...junto a la información ¿no?... ...el reportaje de, de la pareja Pilar Serrano... ...y, y Miguel Ángel Caralcázar ¿no? ...que bueno, pues tienen una niña de nueve años... ...pero eh, vienen eh, ofreciendo eh, su vivienda, su hogar ¿no? para esta fórmula de, de acogimiento y la verdad es que son gente para, para hacerle un, un monumento. Muchas ¿no? sí. veces también en nuestro día a día nos reparamos en la gente excepcional que, que tenemos al, alrededor, como esta pareja que reflejamos en, en nuestro reportaje de hoy en las páginas de ABC Córdoba y como otras muchas que, que realizan esta, esta labor. <coughs> En el reportaje también señalamos que son 243 hogares en Córdoba los que utilizan esta, esta fórmula de, de acogimiento, ¿no? 148 son esa fórmula de, de familias extensas, tíos, primos y los otros 95 pues, son familias que abren sus puertas. Para acoger a estos niños. Junto a esta campaña de, que hablábamos antes, eh, de Manu Sánchez y los Morancos mm. y Toñi Martínez, creo, Toñi no sé cuánto, ¿tú mm. también tiene que haber influido la situación de, de estas chicas de Baleares, mm. porque hay personas que han visto eh, que ven cómo estos menores se exponen a unas situaciones de riesgo muy graves. No es el mismo caso, ni mucho menos, y queremos no. tampoco dramatizar, mm. pero sí que es cierto que a veces te puede hacer bueno, esa reflexión. ¿no? Estamos hablando de, de lógicamente, el. Dentro de las graves situaciones de vulnerabilidad que pueden sufrir eh, los distintos integrantes de la sociedad, estamos hablando de la más grave, estamos hablando de, de niños, ¿no? Niños uh -huh. que por circunstancias realmente complejas en sus, en sus hogares eh, son separados de, de sus padres, ¿no? Pocos niveles de, de vulnerabilidad se nos pueden ocurrir eh, mayores, ¿no? Y, y, y puede haber esos momentos, ¿no? momentos eh, pues como ha sucedido en, en baleares en que eh, personas sin escrúpulos pues eh, abusen de, de ellos y la administración falle la administración falle ¿no? eh, en este caso de, de baleares lo que nos estamos encontrando es con la sorprendente postura de los máximos responsables de no dar lúcida guerra rafa absoluto a todo lo, lo que está sucediendo ¿no? entonces eh, bueno yo creo también que hay un... córdoba es una eh, eh, tierra solidaria y yo creo también que eh, va avanzando la, la concienciación ¿no? sobre los problemas que, que tienen eh, parte de quienes forman nuestra sociedad ¿no? y bueno, pues se va se va avanzando y son mayores los eh, en los casos, ya digo, sobre todo de lo que se trata es de potenciar ese acogimiento en, en hogar, uh -huh. en, con, una, con una familia. Los niños, eh, afortunadamente, hay una eh, red de centros de, de menores que funcionan de la forma adecuada, pero. Bueno, se trata de dar ese paso más, se trata de que en ese momento tan complicado el niño esté claro. y la niña lo más arropado posible. Y normalice así. su situación lo más posible. Dentro de lo que pueda, evidentemente. Bueno, seguimos avanzando. El diario Córdoba trae en su sumario dentro de los periódicos referencia a una concentración que se dio ayer en la calle Foro Urbano, antes Cruz Conde y quizás pronto de nuevo Cruz Conde. Titula el diario Córdoba: El rechazo al cambio de calles apela a las víctimas del franquismo. Eh, bueno, representantes de los colectivos memorialistas. Se reunieron ayer, se concentraron allá en la calle Foro Romano, anteriormente José Cruz Conde, quizá pronto de nuevo Calle Cruz Conde, para exigir que se mantenga el cambio de denominación y no vuelva eh, Cruz Conde. se titulan los periódicos en sus portadas. Eh, bueno, fueron unos 300. Eh, yo no sé, decía el alcalde el otro día que tan vecinos son los que piden que se vuelva como, son, como los que piden que se quede. Aquí no se trata de quiénes son más, si son 200 o 500, sino eh, si la ley ampara a uno o ampara a otro. Vamos a ver. Eh. El PSOE Izquierda Unida, en su legítimo derecho, eh, como fuerzas políticas que gobernaron en el ayuntamiento, constituyeron una comisión, una comisión sobre la que hemos hablado ya y eh, para seguir hablando de, de su trabajo tendríamos que tirarnos aquí hasta mañana y tendrías que poner una máquina de café para que sí. siguiéramos tú y yo aquí hablando y tampoco creo que sea el tema, ¿no? Pero esa comisión tuvo sus luces y sus sombras, ¿no? Hubo 15 calles, sobre 10, 11 prácticamente no ha habido debate, se retiraron, y ha habido 4, 5 sobre las que sí ha habido debate. cuatro ¿no? porque Pema la ha dejado todo el mundo? Sí, el, abandonado eh, al final PP, de la reivindicación? Bueno, pues el PP considera que no hay que recuperarla. Bueno, pues vamos a ponerla en el eh, bloque que no es necesario recuperarla. 11 y 4, ¿no? Bien, sobre dos es que ha hablado la justicia, o sea, Plaza de Cañero y Calle Cronista Rey Díaz. Entonces, ¿no? tampoco, mm, ante eso, ¿qué, qué hacemos? Podemos optar por la vía de eh, estos políticos fantásticos catalanes, ¿no? que dicen, bueno, la ley... Eso a mí me han votado y la ley como... Son cosas menores, ¿no? no, no. En los sitios serios, aquí somos eh, una ciudad seria y si donde se respeta la ley, pues bueno, ya está. Han hablado los tribunales. En las otras dos, bueno, pues un ayuntamiento legítimamente elegido tomó esta decisión. Otro ayuntamiento legítimamente elegido va a tomar esta decisión y también basándose en la petición de, de vecinos. Decir, es decir, si Izquierda Unida y PSOE consideran que se está vulnerando eh, cualquier normativa, puede acudir a, a los tribunales. Hasta donde yo recuerde, la Junta de Andalucía considera que la medida que va a tomar el ayuntamiento de Córdoba es totalmente leal, si no ya además le habría, le habría advertido. O sea, eh, Quiero decir, eh, a apelar a que un ayuntamiento está cometiendo una presunta ilegalidad porque va a hacer algo que eh, a unas formaciones o a unos colectivos eh, no le gusta, eh, creo que es una cosa realmente exagerada. Y, e insisto, si, si llegan a ese convencimiento final, evidentemente, como cualquier ciudadano, tienen abiertas las puertas de, de, de los tribunales, pero en este sentido tiene razón lo que dice el alcalde. Tan eh, ciudadanos de Córdoba son los que ayer se manifestaron eh, pidiendo que se mantengan las nuevas denominaciones como los que acudieron, las asociaciones que acudieron para pedir que se recuperen los nombres de Vallellano y Cruz Conde. Uh -huh. eh, yo creo que al final esto hay que resolverlo en tribunales. ¿eh? Eh, conocimos la semana pasada que la diputación va a premiar o castigar uh -huh. a los municipios que no respeten la ley de memoria democrática incluso en el caso de la duda no vino uh -huh. decir un poco la diputación que cuando un municipio no cumpla los preceptos de la ley va a retirarle ayuda esto al final va a, va a conseguir va a convertirse en que sea una forma arbitraria de dar o no dar y yo creo que al final que resolver no esto en un tribunal que eh, hombre la verdad es que en, en ese sentido habrá que ver eso cómo se articula sí. es decir eh, hasta donde yo he leído, lo que se le va a pedir es a los municipios que hagan una suerte de catálogo de posible simbología franquista que aún, que aún quede, que no nos olvidemos, en eh, todas estas cuatro décadas de democracia se ha avanzado como, se debía, ser, claro. como debía ser en la retirada de eh, simbología relativa a la dictadura franquista. Entonces, bueno, se les va a pedir un, una especie de inventario. Ahí cada ayuntamiento aportará lo que crea oportuno. Claro, el momento eh, llegará eh, de tensión, llegará en el que un, un ayuntamiento se pueda quedar sin subvención por algo que considere que no se crea que no crea necesario retirarlo. Pues en ese momento, pues probablemente de nuevo entren en, en liza los, los tribunales, ¿no? Porque eh, quiero decir, no es tan sencilla la aplicación de, de la norma, ¿no? Entonces mm, ha dicho la, la Diputación que va a ser uno de los criterios que va a tener en cuenta para la concesión de, de ayudas. Y bueno, pues yo creo que cuando si sucede algún ayuntamiento se queda sin ayudas por este tipo, pues por este motivo, pues lógicamente acabará pleiteando y en los tribunales veremos la efectividad de este mecanismo. Claro, porque es que yo veo mucha arbitrariedad y no creo que la ciudad de Córdoba merezca que cada cuatro años se le cambie el nombre a una calle como Cruz Conde. Como tú decías, eh, la rotulación de una calle depende solo de que lo quiera el pleno. No hay más criterio. O sea, si mañana quiere el pleno cambiarle a Tejar el nombre, se le cambia y se acabó, no hay más discusión. Pero es que lo que, hay que tener un poco de consenso, sobre todo que haya un criterio basado en la justicia y hay una ley que se aprobó, que es legal, que no tiene ningún tipo de duda. Y ahora queda la aplicación. La aplicación de la ley o la interpretación corresponde a la justicia. Mm, yo creo que se ha hecho un, un trabajo, insisto, esto no es nuevo, quiero decir, ya ha habido cambios en el, en el callejero. Uh -huh. mm, yo creo que una vez que, que se zanje este, este debate, pues eh, debería ser una cuestión ya eh, superada y bueno seguir trabajando en la medida de las posibilidades económicas que tiene el, el ayuntamiento de, de Córdoba en el otro aspecto que yo creo que sí pone eh, de acuerdo a toda la sociedad, no solo cordobesa, sino española, que son los, eh, pues, los restos de todos los represaliados por, por la dictadura. Exactamente, la sumación que parece uh -huh. que en ese sentido se avanza, eh, si no con la, con la celeridad que quisieran sí, probablemente las víctimas, sí que al menos no se ha detenido ese proceso. Uh -huh. Bueno, en tema de sucesos eh, o de accidentes, ha sido un fin de semana uh -huh. trágico, señala, por ejemplo, ABC muere un hombre en priego tras un choque cuando practicaba motocross. Uh -huh. eh, también hubo un accidente mortal ayer en Pedro Abad, murió una, una señora que iba de copiloto en una uh -huh. motocicleta, también hubo un vuelco en Luque, también hubo un afectado grave, uh -huh de semana trágico en este caso el de Priego eh, fue un practicante un deportista sevillano que fue es, al circuito de Arenal es un, un suceso de esos en los que ves que la fatalidad está de, detrás completamente no un joven eh, motorista sevillano de 33 años que acude al circuito de Priego a disfrutar de una moto que tenía se había comprado prácticamente nueva con la Mala fortuna de equivocarse, circular en sentido contrario y eh, en uno de, de los tránsitos con, con la moto chocar con, con un motorista en sentido contrario y, uh -huh. y acabar perdiendo la vida. La verdad es que. Claro. pues, pues eso de... realmente triste y, y trágico, lo que debía ser un, un día de disfrute y. eh para gozar de pues lo que lógicamente entendemos que era bueno, un hobby un hobby de de este joven sevillano pues acabó de, de la peor forma posible Hay que recordar siempre la, el tiempo de conducir en motocicleta, que en este caso no era la carretera, como decía balta fue, fue en un circuito, pero bueno, en cualquier caso la exposición a la que están sometidas las motoristas, las motos, los conductores y copilotos, lo vimos también, como decíamos antes en Pedro Abad, que también fue en un circuito, ¿no? En el caso de Pedro Abad también fue una situación eh, que no fue circulando por la carretera, pero también se le costó la vida a una mujer y heridas graves al piloto de la motocicleta. Así que precaución, eh, si van a coger, otros, sobre todo en esta época que ya empieza a ser bueno, que eh, empiezan a salir mucho los moteros que les gusta hacer la ruta, precaución porque a veces, como decía Baltasar, que okay, debe ser un día de asueto y de, y de disfrute, pues se convierte en una tragedia. Bueno, vamos con el deporte que se nos acaba ya el tiempo. Bueno, antes, ayer hubo Pasacalle del Carnaval. Se va cerrando poco a poco el ciclo carnavalero, como bueno, vieron la final del Carnaval en esta casa, el viernes, el Pregón también, de Funes. Eh, hemos ido superando etapas el, y el fin de semana el Pasacalle del Puente Romano, donde hubo muchísima gente. Eh, yo no sé si a todo hay que achacarlo al Carnaval, pero lo cierto es que eh, la Judería es una feria durante los fines de semana, es ¿no? espectacular. Sí, sí, se sí, vea gente. Yo eh, Al Pasacalles no fui, pero sí estuve luego en el, en el centro, en el Boulevard de, de Gran Capitán, en la Carpa. Había ¿Y? fiesta infantil, también había un gran, un gran ambiente. Bien, la verdad es que mm, es tan mal que lo, que lo digamos nosotros, pero mm, es que esta es una ciudad con muchísimo atractivo. Evidentemente, sí. tiene sus temporadas altas y, y sus temporadas bajas. Ahora ya vamos progresivamente acercándonos hacia la temporada hacia la temporada alta y tiene mucho atractivo y luego bueno pues lo que siempre le hemos hablado no si le das eh, cualquier otra cosa a la, a la cualquier elemento un poco reseñable a la agenda yo sé, pues cuando se produce lo que ahora se conoce como el mercado temático, ¿no? que siempre hemos conocido como el mercado medieval, pues de nuevo se vuelve a llenar la, la zona. ¿no? y En este caso, pues con el Pasacalles también, ¿no? hacía también un día excelente, ¿no? eh, climatológicamente hablando. Bueno, y todos sabemos que los cordobeses nos gusta disfrutar en, en la calle. ¿no? Y bueno, pues el carnaval es una oportunidad más, e insisto. En cuanto al hecho de, de los turistas, pues lógicamente eh, hay que tener en cuenta que muchos vienen para un fin de semana, ¿no? entonces bueno pues se concentran en, en lo que es nuestra, lo que diríamos, la, la almendra de, del casco, ¿no? que es esa judería, ¿no? la oportunidad, pues a nadie se le escapa, ¿no? la oportunidad de poder ver en. Un día y medio, que desgraciadamente es lo que se quedan nuestros turistas aquí, pues ¿no? sí. la oportunidad de poder ver eh, Mezquita Catedral, monumento único en el mundo, Alcázar, Sinagoga y pasear por, por nuestra judería, pues es algo que pocas ciudades en el mundo pueden ofrecer. ...bueno, pues Ha sido un fin de semana muy turístico, como decía Baltasar, en parte también para el carnaval y personas que, puesto a elegir, han aprovechado el carnaval de Córdoba. Pero cualquier fin de semana, las calles de Judería están absolutamente repletas. Vamos con el deporte, nos quedan un par de minutos. Antes de entrar en el fútbol, el Córdoba Futsal dice el diario del día cae ante el Barça 6-2 y se sitúa a dos puntos del descenso. Por cierto, en, el, en la noticia que los compañeros del día ...titulan el futsal al borde de la sorpresa y perdió 6-2. Bueno, yo, yo bueno, y es verdad que llegó a estar empatado 2-2, claro. pero de ahí a borde de la sorpresa, bueno, no sé si el, o el a veces donde lo he leído. No, a veces lo he leído, sí, a veces. Sí. Al borde de la sorpresa me ha parecido un poco optimista No, bueno, eh, en el sentido sí. de en el sentido de que en el en el minuto 36 pues eh, iba a ese 2-2, ¿no? Entonces uh. Bueno, pues siempre cabía el, el milagro de por lo menos haber arrancado algo positivo de allí y después de un momento tan tan delicado, ¿no? Con las lesiones y eh, con el equipo, pues bueno, acusando no nos olvidemos, pues a su excepcional arranque, su debut en la máxima competición, hombre, un punto, haber empatado, hubiera supuesto sin ningún duda un revulsivo. También no nos engañemos. Ahora volvemos a la Liga del Córdoba a Patrimonio. Monte, o sea, sí. que, y se es, pasó por es, el pozo, es, también hubo un severo con el claro. claro, claro, claro. Mm. Entonces, ahora es cuando realmente empieza la Liga del Córdoba Patrimonio y sobre todo, bueno, pues en unas circunstancias muy complicadas, haber dado la cara completamente en una de las pistas más complicadas de, del mundo, ¿no? en, sí. la, en, las que se puede, en las que se puede jugar. Entonces, en ese sentido iba va el, el titular. El titular, de, de el titular lo que pasa que, como sí. sucede también en el, en el fútbol 11, eh, muchas veces los resultados son, son engañosos. Sí, sí. ¿sí? También hubo esta fin de semana un atletismo solidario, bueno, atletismo, ya lo conocieron, acá de relevo por un mundo sin enfermedades raras. Eh, una ruta solidaria, como les digo, la que se caminó, también más que se corrió por las calles de Córdoba, con una, eh, una gran presencia de público. Titula el diario Córdoba, el apoyo a las enfermedades raras moviliza centenares de personas. Saben, va de Encinarejo a Córdoba, hay grupos de familias que van andando, caminando, otros van corriendo, son una gran de relevo. Eh, bueno, son esos eventos solidarios que mezclan el deporte y... en este caso la solidaridad. Eh, los beneficios son para la investigación de enfermedades raras y también y que Gorba también tienen eso una gran tradición? Sí, hombre, yo creo que son actos que son completamente positivos también, y a los que suelen acudir nuestras autoridades y también les permite a ellos seguir acercándose y muchas veces acercándose de, un, de una forma más directa al, al problema, ¿no? a las familias, más allá de una recepción oficial, que también es interesante. Es, y es importante, ¿no? Pero muchas veces ese contacto directo para que, bueno, pues cuando llega el, el momento, eh, nuestras autoridades transmitan, sobre todo a representantes públicos de otras administraciones que son los que disponen de más fondos para, para eh, poder destinar a combatir estas enfermedades raras, pues eh, junta o, o gobierno central, o incluso tocar las puertas de, de la Unión Europea, pues eh, son citas, eh, yo creo que más que positivas en ese sentido. Por un lado, para que las autoridades eh, sigan conectadas con, con este problema y luego para lanzarle un mensaje a la sociedad. Porque al conjunto claro. de la sociedad, podemos colaborar también con nuestras donaciones sí. y con nuestras aportaciones a luchar contra, contra estas enfermedades raras que tanta investigación necesita. Efectivamente, para visibilizar un problema que a veces pensamos que no nos afecta y, y está mucho más cerca sí. de lo que sospechamos en muchas ocasiones. Bueno, y lo, el, los dos minutos últimos para el fútbol. El diario ABC, foto en la portada, la página 2, el Córdoba empata en Cádiz 1-1 y corta la racha de victoria, la foto de las cuevas y Yetein celebrando el tanto del Córdoba. En el diario Córdoba... Croacia mantiene el pulso por el playoff. Y bueno, pues en la foto un momento del lance del juego, eh, en que, del que se trajo, como digo, un punto de Cádiz. Y en el diario El Día, el eh, Córdoba sigue sufriendo, perdón, sigue sumando, dice, ahí lo tienen, los blanquiverdes sacan un punto de su visita al Cádiz B y encadenan cuatro jornadas sin perder. Bueno, esto puede ser la botella medio llena, medio vacía, cada compañero ha ido por un sitio en la información. Todo el mundo destaca el puntito que se sacó, se trajeron de Cádiz, eh, aunque es cierto que durante un periodo de partido se pudo... Tres, tres puntos y se pudo perder también el, el Cádiz al final se comió al Córdoba no sé si por el famoso Levante que atacó el estadio pero lo cierto es que al final hubo que dar por bueno este puntito cualquiera que, que haya veraneado en, en Cádiz sabe que el Levante no es precisamente eh, digamos que el mejor aliado para disputar un, un partido de fútbol no Hombre, eh, evidentemente eh, sumar de tres en tres siempre es lo que todo lo que todos vamos buscando no pero bueno el punto permite seguir seguir sumando cuarta jornada consecutiva invistos se sigue en la zona de de playoff es verdad que respecto al quinto hemos pasado de cuatro a dos puntos uh, yo siempre digo lo mismo si el año que viene estamos en, en segunda división nunca nos acordaremos de, del empate ante el, el Cádiz B no yo creo que es positivo seguir, seguir sumando. Vamos a ver también mmm, la situación de Yetey, hombre fundamental en la defensa del de Córdoba y que, que salió también tocado de la visita al Cádiz B. Y, digo, también eh, si, si seguimos con, con la racha positiva, pues este punto tendrá mucho, mucho más valor. Si se trunca, pues eh, evidentemente no, no lo tendrá. Pero yo sí lo doy por bueno tampoco. Insisto, no creo que fuera eh, realista nunca la sensación, eh, bueno, más allá de, de la desastrosa gestión que, que hizo el anterior presidente Jesús León, pero nunca creí que fuera realista esa idea de que el Córdoba iba a ser una especie de Liverpool de la Segunda División B, sí. que se iba a pasear por ella. No suele pasar eso, mucho que sea que no, no sea sí, no, no suele, suele pasar, no, nadie gana nadie gana y, me, y menos nadie asciende puede ser un partido quizá pero nadie nadie asciende solo con el nombre claro aquí los que lo de los cinco primeros el el Marbella Cartagena Yeclano Córdoba y Badajoz no ha perdido ninguno el, solo ganaron el Yeclano y el Badajoz que son los que han hecho que se apriete la clasificación el Córdoba marcha cuarto y hombre, es cierto que jugar contra el Cádiz B debe dar una opción eh, no jugó ni siquiera en el Carranza el Córdoba se fueron a jugar en la Deportiva de Puerto Real que quizá por eso hace tanto aire ahí porque si el Carranza un campo muy pequeñito, sin, con las gradas bajitas, es decir, que el está jugando era contra un filial eh, que es lo que quizá eh, puede llegar a molestar a, a parte de la afición ¿no? Bueno eh, El filial del Cádiz, y, que no es el filial del Barça, de Madrid ya, ya, eh, ya. Ten... Bueno, De todas formas, lo, los filiales <laughs> no nos olvidemos nunca, que son equipos con unas circunstancias muy peculiares, bien de eh, pues, cesión de jugadores al, al primer equipo, sí. eh, de formación, sus criterios no son estrictamente los de la mera competición, sino también los de la formación y eh, muchas veces estamos hablando... de equipos que tienen jugadores con gran potencial, eh, evidentemente si están ahí es porque todavía en muchas ocasiones no lo han desarrollado, no lo han desarrollado con la continuidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en ocasiones te encuentras con eh con que cuajan partidazos y otras veces petardazo tremendo, sí, ¿no? sí. En este en este caso, bueno, pues eh, al Córdoba le costó entrar en el, en el partido, en o sea, la segunda parte tuvo el levante en contra, también parecía eh, que con la ventaja porque se adelantó, pues tenía el partido dominado. Bueno, son son muchas sensaciones. El el, el fútbol yo siempre he pensado que es un buen reflejo de la vida, ¿no? y todos lo hemos visto, muchas veces los que somos aficionados al fútbol como un equipo pues, después de marcar y tener una cierta ventaja y estar dominando el partido, pues bueno, pues, puede relajarse y... En cualquier momento, como sucede, pues te marcan y se, se acaba el partido, con, con, en este caso con este empate aún. Bueno, pues confiamos en que sea un pequeño paréntesis en la racha de victorias que ya hemos tres victorias consecutivas. Ahora sí, en la semana que viene ganamos en el Arcángel, se volverá y probablemente los equipos acaben pinchando. Estos cinco de los que ahora estamos hablando, que es nuestro riesgo, que se cuele el Badajoz, y que porque siempre que hay cuatro, da sí. igual queda el primero <laughs> que primero que cuarto. Lo malo que el Badajoz entre en la pelea y ahí sí que ya sean cinco y uno que se quede fuera. Así conseguimos empalmar una nueva victoria. Por supuesto. Gracias, Baltasar hasta que llegamos, Baltasar López, ABC, gracias por tu visita de cada lunes. Y gracias a ustedes, les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.